It's me, Mario! Mario, o el que pasaría si Naruto fuese sincero y seinen. Masashi Kishimoto fue un gran mangaka que creó Naruto, una obra que impactó sobre todo en América. Sin embargo, en 2013 nos presentaría uno de sus trabajos más adultos y también más interesantes, a través del protagonista llamado Mario, nombrado así por ser mitad siciliano y mitad japonés, haciendo referencia al personaje de los videojuegos. ¡It's me, Mario! Acá se manejaba como tema principal la mafia, sobre todo por cómo Japón y también Italia tienen dos grupos importantes, los Yakuza y pues claramente lo que hemos visto a través de la cultura con los mafiosos sicilianos. Kishimoto vuelve a dibujar armas de fuego como ya lo había hecho en el piloto de Naruto antes que se serialice en la Shonen Jump, y justamente ese manga es referenciado como una serie de televisión que se ve durante Mario. Mario rescata la personalidad traviesa del Naruto original, pero aplicada a lo que sería un hombre que vive en el mundo real. Y es que las prioridades de Mario son simples: el dinero. No se distrae con otras cosas. Acá descubriremos cómo se gana la vida siendo un mafioso y teniendo que hacer el trabajo sucio. Esto y Naruto contrasta con la pintura de Mark Chagall que ve Saori, la personaje femenina principal. Mark Chagall era un pintor y la pintura que ha dibujado el maestro Kishimoto es la titulada como El cumpleaños de 1915, una pintura muy enigmática, a la cual Saori se siente sumamente atraída. Como fan de la historia de Naruto, es decir, alguien que leyó este manga, la verdad debo de aportar que yo creo que el significado detrás de esta pintura es la reencarnación o cómo hay un reflejo de otras vidas presentes en esta. Naruto es una obra que habla precisamente de esta reencarnación, en cómo los espíritus de Indra y Asura se reencarnaron y en cómo la madre de ambos, Kaguya Otsutsuki, buscaba a sus hijos y los veía justamente en Naruto y Sasuke. Y es que este final, que ha sido bastante criticado y que el maestro Kishimoto estaba planeando en ese lejano 2013, hace 10 años, me parece que influye mucho en este manga de Mario y conectar con las ideas de este gran shonen y su finalización. La intención artística con los cuadros y con dibujar a Naruto como un show de televisión me parece que es dejar en claro que este es un mundo realista, por lo que Mario vendría a representar a nuestro querido Hokage en el mundo real. Sería un mafioso mitad japonés y mitad siciliano. Pasta con sake y vino con sushi, así se describe él, lo mejor de dos mundos, el shonen y el seinen. Acá se nos presenta como un matón al que todo se la suda. Mario vive de acuerdo a la vida occidental, por decirlo así, y Saori será ese elemento conector con su origen asiático. Durante su asesinato le vemos ser pícaro y también travieso como Naruto, haciendo bromas en todo momento. En este caso, engañando a su víctima con que los disparos vienen de unos audífonos para después tomarle por sorpresa y finalmente dispararle de verdad, saboreando de esta forma su miedo. Estas son las bromas que representan a Mario como una introducción que habla por él. Le gusta derramar salsa de tomate como si se tratase de una pasta italiana, representando ese aspecto de su personalidad, mientras la pantalla de anime también es manchada con esta sangre. El estilo de narración por momentos me recuerda a los de Quentin Tarantino, con perros de reserva, con las temáticas de llevar traje y que haya un traidor infiltrado en esta organización de la mafia, y también con cómo los personajes están buscando o protegiendo un maletín y solo les interesa la plata. Son personajes apegados al mundo real. Acá cuando conoce a Saori realmente no le da mucha importancia, a pesar de que es una mujer hermosa, es asiática, ella detesta a los hombres, así que rara vez le dirige la palabra.
De esta forma tendremos al nuevo dúo dinámico que trabajarán juntos en asesinar a los grupos rivales. En un principio se puede ver el gran talento que tienen ambos para matar y el gran ojo que tiene esta mujer, este gran ojo para utilizar un francotirador, recordándonos al Byakugan de Hinata. Sin embargo, a pesar de que en un inicio puedan tener mucha química, nuestro personaje Mario enseña el cero tacto que tiene con las mujeres y aún más ridículo que Naruto diciendo que quiere ser Hokage, dice que él es el tipo de hombre que prefiere el dinero por encima de las mujeres. Por lo tanto, le dejen claro que a pesar de que sea hermosa, no le interesa. Él solo está ahí por la pasta, los billeticos y el dinero. Es un hombre que pues piensa con la cabeza de arriba y no con la de abajo. Literalmente, yo cuando una mujer se me acerca. Ambos se apuntan mutuamente en una extraña prueba de confianza antes de ser equipo. ¿Quién es el tercer sicario y quién ha servido como intermediario para contactar a Saori? Después de 3 meses de conocerla, es de los pocos hombres al cual le dirige la palabra y por lo cual ha aceptado trabajar con nuestro paupérrimo Mario. Además, que se han ganado bastante plática al derrotar o derrocar a Tommy. Así que genuinamente están cumpliendo sus sueños. Literalmente se pusieron una tanga roja o dorada en Año Nuevo y ahora están llenos de dinerico. Las cosas comienzan a salir muy bien para nuestro trío de sicarios antes de comenzar a complicarse y llevando al conflicto de la historia. Y es que después de una tremenda ejecución, Saori, la nueva francotiradora, y Mario son solicitados a través de sus contratadores, los mafiosos, para hacer un nuevo trabajo. Y es que no sería una película de mafia y tipo siciliana si no existe la llamada traición, así como la de Judas en la última cena. Y es que el honor es una de esas cosas que definen a los italianos y estos grandes apellidos que hemos visto desfilar a través de varias películas y series. Y es que estas figuras han servido para retratar los vicios y las peores mañas de la humanidad. Este hombre me parece mucho a Senju Hashirama, el primer Hokage, contrastando con lo asqueroso que es el Filipo hablando acerca de su pene y haciendo chistes acerca de ello. Una conexión importante con Naruto es la que nos deja el protagonista Mario al ver la constelación de Libra, y es que el personaje de Naruto nacido el 10 de octubre es Libra. Precisamente, él tiene un collar que le recuerda a su madre fallecida en forma de campanitas. Estas campanitas las besa, o bueno, las enseña después de que ve la constelación de Libra, un elemento que conectará con Saori y con la idea principal que te mencioné al principio del video con Kaguya y la reencarnación. Yoshiko Rossi, de apellido italiano y nombre japonés, representando lo mismo que el protagonista. Con el nuevo trabajo de Filippo tienen que buscar a la mejor francotiradora y ella también tiene que hablarle a un nuevo hombre. Por lo tanto, es bastante chistosa la interacción que tienen en la cafetería porque puede representar perfectamente a tu amiga, la cual ha tenido muchísimas malas experiencias y odia a los hombres. Pues bueno, ella representa pues de forma extrema este odio hacia los hombres, lo cual es chistoso en manga, pero no es chistoso cuando realmente hay un trauma. Pues bueno, ella quiere hablar con él para poder hacer muchísimo dinero, porque eso tenemos en común todos los humanos, nos gusta la plática, nos gusta el dinero. Otro detalle importante, ya más poético, es cuando el personaje de Mario, después de haber recordado a su madre a través de la constelación de Libra, le da uno de los pendientes aretes a Saori mencionando que le recuerda a ella, que le recuerda a su madre. También tienen algo en común y es que ambas son Libra, ambas comparten el mismo signo zodiacal, aunque no se revela qué día exactamente. Así como Naruto, esos tres personajes comparten el mismo signo, algo importante también. El aretito tiene forma de Jink, lo cual me recuerda a cuando reciben el poder de Hagoromo y tenían como estas lunas y soles representando las energías de la naturaleza. Yo creo que estos dos personajes, Mario y Saori, pues representan a Naruto y Sasuke. Por lo tanto, Saori sería Sasuke
femenino. Es muy curioso, si te fijas en el diseño ya a detalle, son las interacciones de Naruto y Hinata, pero a su vez esta es Sasuke femenina, Saori. Si te tocó la época en la cual decían que Naruto era un yaoi, te vendrán recuerdos de Vietnam aún más intensos al descubrir este detalle. Es a través de los pendientes y este recuerdo de la madre de Mario que Saori revela que es Libra aceptando dichos pendientes, como cuando aceptan ser las reencarnaciones de Indra y Ashura. Por lo tanto serían las reencarnaciones de Naruto y Sasuke de alguna manera divertida y sexual, porque se siente la tensión. O vas a decir que no es tan bonita y él es tan masculino por nada. Cuando se revela esta asociación divertida que podría tratarse del diseño femenino de Sasuke, el personaje favorito de Kishimoto a lo largo de todo Naruto y confesado por él, es que vamos a ir conociendo quién es realmente Saori y el por qué no se ríe, el por qué es tan seria, emo como Sasuke Uchiha, por qué es tan Uchiha. Pues bien, aparentemente también vivió un trauma de niña relacionada con sus padres y así es como la masacre del clan Uchiha, ella aún vive atormentada por ese terrible recuerdo de su pasado, razón por la cual no puede sonreír y razón por la cual es seria todo el tiempo como una Uchiha. Y también tiene un ojo excelente para el francotirador, o sea, uff, ahí los detalles y las cosas sublimes, ¿no? O sea, Kishimoto te está gritando la cara esta historia oculta en el manga de Mario. Así es, banda, me encantó este shojo, me encantó este manga romántico oculto en un manga seinen de disparos de mafia, porque genuinamente los estoy shippeando. Acá Mario obviamente empatiza más con Saori, descubre el porqué de su pasado tan traumático y el porqué también es una mujer muy peligrosa y muy fuerte. O sea, es lo que representa y quizás por eso se parezca tanto a Sasuke, porque representa una fuerza fría como la de una leona o una fiera que puede cazar por sí misma. Digo a la leona porque ella es la dominante en la relación, ella consigue los alimentos y es la encargada de matar a otros animales en la naturaleza, como acá Saori se encarga de utilizar el francotirador y vemos aquí a nuestro león Naruto. Filippo deja por los suelos a nuestro protagonista y todo lo que se había construido al humillar a nuestro personaje. Cuando le presentan a Saori, este se siente sumamente atraído por lo bonita que es y primero le pide al protagonista que se la deje una hora y media y luego se la devuelve. O sea, aquellos ya sabrán a lo que se refiere y genuinamente a ella la entregan como si se tratase de un objeto o su propio francotirador y cualquiera la puede usar, lo cual no me gustó, pero representa de buena manera este papel oprimido de algunas mujeres. O sea, es increíble cómo ella es un arma tan peligrosa y aún así es sometida. Sin embargo, la escena es bastante fuerte con nuestro protagonista recibiendo una suma de dinero, algo sumamente deshonorable, y dejando a la mujer en manos del pervertido siciliano. O sea, le había dicho que le recordaba a su madre y entra en cuenta de lo que ha hecho. Por lo que este momento representa cuando Mario ve derribada esa idea de la cual presumía al conocer a Saori, y era que a él le importaba más el dinero que las mujeres. Él ha aceptado dinero por vender a su amiga a una mujer, pero se ha arrepentido de ello y ha descubierto que ella es más peligrosa de lo que parece. Ha asesinado a Filippo y ha huido, truncando así los planes de la mafia y también provocando que sea perseguida. Es acá donde Mario tendrá que tomar una decisión y cambiar sus prioridades en la vida. El dinero por encima de las mujeres no puede seguir rigiendo para siempre. Por lo que ahora tiene que perseguir a su compañera y a cambio de $500,000, una enorme suma de dinero, tendrá que eliminar su otro gran gusto, las mujeres, y sobre todo una mujer que le recordaba a su madre. En un principio, nuestro protagonista, totalmente decidido, le pide a Saori que huyan juntos y que Ken ocultará todo. Se declara, le confiesa que le gusta. Le confiesa también que le recuerda nuevamente a su madre, también como esa constelación de Libra haciéndose presente, pero es ahí donde Ken, ni corto de perezoso, le recuerda esos ideales a su amigo Mario, primero el dinero, luego las mujeres. Nuestro bromista se ve al otro lado de la broma.
El destino le ha pasado una mala jugada y el precio por la cabeza de una inocente Saori será una injusta recompensa para el maldito Ken. Sin embargo, Saori siempre ha podido defenderse sola y enseña que ella fue la que acabó con Filippo, el cual quería abusar de ella, disparándole a Ken. Es acá donde le pide ayuda al amigo que acaba de traicionar, en un cruel giro del destino representado con ese sube y baja trabado, como esa pequeña maldad de niños de dejar arriba a tu compañero y escuchar sus gritos pidiendo que baje. De esta forma, separa las bromas divertidas de las que no lo son, y es así como acaba con su anterior compañero a disparos, totalmente frío. Él se voltea y le revela a Saori su antiguo ideal, que antes prefería al dinero, así como se lo dijo en un inicio en ese mismo sube y baja, colocando al dinero más pesado que ella. Su cabeza vale mucho, pero él ahora es un hombre, ya no es un niño con dinero. Ese arete, como ese plot twist de Marta plagiado por Snyder en Origen de la Justicia, me parece que es genial acá. El hecho de cómo le recuerda a su madre es lo que le hace convertirse ahora a él en un hombre, en olvidarse de perseguir el dinero solo porque sí. Así que este recuerdo de la madre reflejada en Saori me parece importante a través también de la constelación de Libra y cómo esto representaba a Naruto. Así, Saori representa a Sasuke y representa esta reencarnación infinita como los cuerpos de Indra y Asura volviendo a habitar Nueva York. Un manga genial, precioso y lleno de significado.